Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro programa, segundo programa en defensa de tu salud. Hoy vamos a hablar de salud y trabajo, un tema muy interesante que nos interesa seguramente a la mayoría de la población, por lo menos trabajadora, y a los familiares. Hoy en este programa tenemos el placer de tener con nosotros a Tatiana Santos, que viene de ISTAS, que es el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Tatiana Santos, bienvenida, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Sí. Tatiana ha dedicado parte de su profesión y de su investigación al tema de riesgo químico y al tema de riesgo, sobre todo, en el ambiente laboral. Tatiana, cuéntanos un poco en general, ¿cuáles son los problemas que tú ves más importantes desde el punto de vista de salud laboral y los posibles riesgos que tenemos, no solo del riesgo químico, pero también que tenemos en el trabajo? ¿Los trabajadores están expuestos a riesgos que no conocen? Y si es así, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, fundamentalmente hay varios factores que influyen a la hora de evaluar la peligrosidad de un trabajo. El principal respecto al riesgo químico sería la peligrosidad de las sustancias a las cuales los trabajadores están expuestos. Okay. Cada sustancia tiene unas cualidades intrínsecas determinadas que hacen que tengan unos efectos u otros sobre la salud, la seguridad o el medio ambiente. Por lo tanto, no todas las sustancias químicas son iguales de peligrosas ni afectan de la misma manera a los trabajadores. Por ejemplo, hay sustancias que son las que consideramos que son más preocupantes porque pueden causar cáncer, alteran el sistema inmunitario, problemas de alergias, en la reproducción, en la fertilidad. Hay otras sustancias que también son peligrosas, pero en menor grado, porque causan otro tipo de efectos que llamamos agudos, que son pues los efectos más inmediatos, como puede ser pues irritaciones de la piel, de las vías respiratorias. Eso más bien a corto plazo, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que llamamos los efectos agudos, pero claro, los efectos crónicos, que son los que se producen a largo plazo, tras una exposición prolongada, son más preocupantes porque estamos hablando de enfermedades tan graves pues como el cáncer. El cáncer que a lo mejor además se puede desarrollar a lo largo de 10 años o 15 años y a lo mejor de esos 15 años 10 ha estado trabajando en una fábrica o una persona o algo y no, a lo mejor no ve la relación, ¿no? Exactamente, es un problema muy serio que es difícil de identificar porque el cáncer, pues como bien decías, puede tardar 20, 30 o 40 años en aparecer tras una exposición de pues muy antigua, continua, claro. Muchas veces laboral, de origen laboral, pero cuando alguien se enfrenta a este problema de salud o cualquier otro y va a su médico de cabecera, no es habitual que los propios médicos hagan ese vínculo entre el origen laboral de la enfermedad. Claro. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de riesgo, yo quiero realmente alertar en alguna medida a la mayoría de la población. Estamos hablando de profesiones, porque no quiero que parezca que nos centramos solamente en profesiones que están manejando sustancias químicas, sino pueden ser otro tipo de profesiones, ¿no? Personas, por ejemplo, en agricultura se han usado muchos pesticidas, ¿verdad? Y hay mucha evidencia científica de que existe mucha población afectada por estos pesticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera. Explícanos un poquito más el tema, no solo del tema de la agricultura no ecológica, que eso es un tema muy importante, sino de otras varias, digamos, profesiones que están altamente afectadas por este tipo de tóxicos. Bueno, en primer lugar, dejar claro que muchas veces tendemos a pensar que las sustancias químicas solo afectan a las industrias químicas y eso no es así. Realmente el riesgo químico afecta a prácticamente todos los sectores. Sí. De hecho, pues desde oficinas, bancos, en el sector de la enseñanza están expuestos a químicos, pues por ejemplo a pesticidas.
a productos de limpieza, ambientadores. Muchas veces en la oficina estamos respirando continuamente las emisiones de las impresoras, de los toners, que tienen en muchas ocasiones metales pesados que son muy peligrosos para la salud y no tenemos esa percepción de peligro. Sí es verdad que hay algunas profesiones que están en mayor medida expuestas, pues la Agencia de Seguridad y Salud pues apuntaba a la agricultura, de hecho los pesticidas, lo que llaman la docena sucia de pesticidas que están prohibidos a nivel mundial, pues bueno, tienen unos efectos gravísimos demostrados. Y hace poco, que además sea, o sea, relativamente poco. Sí, que sea, muy poco. Que sea... porque se lleva usando DDT desde hace muchísimos años y todavía, de hecho, en la India se usa, o sea que también puede llegar a otras partes del globo, pero en Europa, por ejemplo, se han prohibido, ¿no?, la docena sucia. Sí. Pero dices que lo interesante es esto, eso es justo lo que te preguntaba, o sea, realmente estamos todos expuestos. Todos. ¿Cuáles son, por ejemplo, digamos, si la mayoría de la población, porque no la mayoría está dedicada a la agricultura, es decir, a tóxicos realmente directos, ¿cuáles son las vías indirectas? Como has dicho, por ejemplo, las máquinas de impresión, ¿verdad?, los toner, los ambientadores, eso es muy típico en las oficinas, en bancos, en... ¿Qué otras cosas? ¿Las pinturas? Las pinturas, el mobiliario de oficina, por ejemplo, pues muchas veces se utilizan sustancias tóxicas que luego se emiten, pues por ejemplo, el formaldehído, que el se utiliza para los aglomerados de madera. Y aparte de todas estas exposiciones indirectas, que ya no son solo laborales, sino de nuestra vida cotidiana, hay profesiones que a nosotros, desde el punto de vista sindical, nos parecen muy preocupantes, ya no solo porque están expuestos a una gran cantidad de sustancias químicas, sino por la baja percepción y conocimiento que tienen de la gravedad de los efectos de estas sustancias y de cómo protegerse a la hora de usarlas. Estas profesiones son el sector de la limpieza y la peluquería. Anda. Hicimos, por ejemplo, un estudio en Comisiones Obreras sobre el conocimiento que tienen las mujeres. Hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, de operarias de la limpieza y, y era bajísimo. No son conscientes de ni les han formado para conocer qué riesgos. Vamos, hablábamos de un 73% de mujeres que nunca había recibido información sobre el riesgo químico. Claro. ¿Y tú crees que los empresarios en ese sentido están informados? ¿O tampoco están informados? ¿Es una cuestión de información desde los empresarios? O sea... Depende un poco de... En general no están informados ni informan. Claro, como no saben, no pueden informar. Puede haber un poco de diferencias, por ejemplo, en las empresas grandes y las pequeñas. Las empresas grandes en general, aunque utilizan más productos químicos, tienen un mayor conocimiento y, por tanto... transmiten mejor ese conocimiento a los trabajadores. Sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría del tejido industrial español, creo que más del 99% de las empresas son pequeñas y medianas, no tienen los recursos para tener una conciencia de las sustancias que utilizan, ni cómo las utilizan, ni los efectos que pueden producir, ni de informar convenientemente a los trabajadores. Pues mira, vamos a ver unas preguntas, porque hemos hecho precisamente unas preguntas en la calle, y la primera pregunta ha sido si usted cree que está expuesto a riesgos laborales en su trabajo. Vamos a ver qué contesta la gente. Hombre, no. La verdad es que no estoy expuesta a ningún riesgo laboral. Pero la verdad es que no. Mi trabajo no lo tiene, pero creo que el asunto de riesgo laboral sea un asunto muy importante. Y la seguridad, hay que estar delante de toda la otra cosa, más que el ahorro. El ahorro en particular en la empresa. No, la verdad es que no. Yo trabajo en una consejería y no tengo mucho riesgo, que digamos. Sí, porque era empleado del Ministerio de Defensa, era militar, ¿no? Hombre, depende de qué tipo de trabajo. Los trabajos que suponen
una actividad más física, un riesgo más físico, sí es verdad que tienen más riesgo. Pasa que normalmente, por lo común, hay medidas de seguridad que son bastante aceptables. Sí es verdad que si no se siguen esas pautas, esas normas, pues el trabajo es más peligroso, pero por lo normal está bien. Otra cosa es que se hagan. Yo digo, las normas existen, pero otra cosa es que la hagan. Si no se cumplen, pues está claro que puede ser mucho más peligroso. Pues como vemos, Tatiana, la mayoría de la gente o la percepción general es si es un riesgo físico casi inmediato, ¿no? A corto plazo. Seguimos pensando, todavía la sociedad no es consciente de los efectos a largo plazo, es decir, estoy expuesto, como dices, a un tóner o a químicos que existen en los productos de limpieza y eso me causa un perjuicio a 30 años. Eso la gente no lo considera un riesgo, es verdad, ¿no? Sí, así es. De hecho, en estas comisiones obreras hicimos una encuesta sobre la percepción de los trabajadores a los riesgos químicos en este caso. Y bueno, para empezar, ellos consideran riesgo, pues eso, los efectos que son inmediatos. Pues que te lloren los ojos, o que sientas un mareo, o que tengas vómitos, o los accidentes. O que te caigas por un andamio. Claro, o, claro, pero no tienen esa percepción de la enfermedad, claro. o de cosas incluso más graves como que pueda provocarte la muerte. Claro, y la gente relaciona enfermedades crónicas con riesgo en laboral, tampoco. No existe vinculación, y ya no es solo un problema de los trabajadores, es un problema de la sociedad, claro, del marco social. La propia administración española apenas reconoce enfermedades de origen laboral, cuando, aparte de todos los estudios y estimaciones que hay a nivel internacional, en muchos países de Europa, pues se declaran cientos de veces más enfermedades de las que se declaran en España. De hecho, España está en la cola de declaración de enfermedades de origen laboral. ¿Y qué tipo de enfermedades, por ejemplo, se declaran en otros países que en España no se declaran? Pues de todo tipo. Yo creo que la más preocupante es el cáncer. Es el cáncer. El cáncer debido a la exposición a sustancias químicas. Creo que el año pasado, o hace un par de años, se declaró un caso de cáncer en España. Cuando hablamos, pues, de cientos de casos de cáncer reconocidos en otros países como Reino Unido o países nórdicos. Claro. ¿Y cuáles son las profesiones, por ejemplo, en estadística, quiero decir, que aunan mayor grado de cáncer con un tipo de profesión, aparte de la agricultura que usa? Sí, bueno, depende un poco el tiempo en el que estemos hablando y de las sustancias que se utilicen. Uh-huh. Pues, por ejemplo, el sector de la construcción padeció mucho el problema del amianto. Claro. Pues creo que se calcula que han muerto casi 500.000 de personas ya a causa de exposición a amianto. Afortunadamente, el amianto ya está prohibido, sí. pero aún así seguimos padeciendo esta exposición porque todavía hay estructuras que tienen amianto. Claro. Y era un sector de laboral enorme. Estamos hablando de miles de trabajadores expuestos, incluso de población en general. Y lo que pasó, que eso lo sabemos, pasó con el plomo, pasó con el amianto, pasó con el DDT, que es un pesticida. Y digamos que siempre la legislación va un poquito por detrás, y un poquito, sí. Estamos hablando de entre 50 y 150 años, o sea, una media de un siglo en realmente procurar un marco que proteja al trabajador. En este caso, estamos hablando en este programa de salud y trabajo. ¿Cómo está la regulación española en este respecto? ¿Cómo crees y cuáles, digamos, serían los huecos o los vacíos legales donde desde ISTAS reconocéis que habría que poner mayor énfasis? Y también me gustaría que comentases y conectases con el REACH, con el nuevo reglamento, bueno, desde hace unos años, que ha salido desde Europa para el control de sustancias químicas. Bueno, pues a nivel internacional y europeo el problema es fundamental, y es que las políticas, como comentabas, son muy reactivas. Digamos que esperan a tener una evidencia
máxima para tomar acción, pues para restringir, limitar o prohibir el uso de sustancias que ya existen en indicios que son peligrosas, pero de alguna manera esperan a tener unas evidencias, pues a lo mejor epidemiológicas, de pruebas fehacientes de que hay un montón de trabajadores que están muriendo, hasta que toman acción. Entonces son demasiado lentas y costosas para que puedan efectivamente proteger la salud de los trabajadores o el medio ambiente. Es un problema que hay, centrándonos un poco en el tema del riesgo químico, en Europa estamos hablando de cientos de miles de sustancias en el mercado europeo, en las que durante todo este tiempo no se exigía a las empresas, antes de ponerlas en el mercado, que demostrasen que son saludables y que no están afectando a la salud, que no son peligrosas. O para el medio ambiente. Y esta presunción de inocencia, digamos, ha traído unas consecuencias devastadoras, porque ahora es cuando nos estamos dando cuenta que efectivamente 50 años después, desde hace 50 años, estamos utilizando de forma masiva productos químicos sin apenas ningún conocimiento sobre los efectos que están produciendo. Y todo esto es lo que se ha identificado y se está intentando solucionar con REACH, que es un nuevo reglamento europeo que lo que intenta es agrupar un montón de normativas europeas que todas tenían referencias al riesgo químico, pero estaban muy disgregadas y compartimentadas y las ha englobado en un solo reglamento que pretende, pues, proteger la salud, el medio ambiente, y tiene unas herramientas muy importantes de información sobre el uso y las características de las sustancias químicas que están en el mercado, que hasta ahora no sabíamos nada. No se sabía nada. Y ahora existe también un cambio de carga de prueba desde las administraciones, que eran las que antes tenían que demostrar que las sustancias eran peligrosas para restringir su uso o limitarlas o incluso prohibirlas, y ahora son los productores de las sustancias y productos químicos los que tienen que demostrar que efectivamente no están causando ningún daño a la población, a los trabajadores o al medio ambiente. Y en ese sentido, que esto tiene que ver mucho con el llamado principio de precaución, realmente, ¿se está haciendo o desde cuándo se está haciendo y desde cuándo los productores, digamos, de estas sustancias, porque estamos hablando de sustancias químicas que forman parte de nuestro entorno, es decir, desde moquetas hasta los tóner, hasta las pinturas de la pared, los asientos donde nos sentamos en nuestras oficinas, la mayoría de nosotros oficinas, la madera, el aglomerado, los pegamentos, los formaldehídos? Es decir, realmente los productores ahora de estas sustancias, no de las antiguas, sino de las que ahora se están poniendo, digamos, nuevas en el mercado, ya están restringidos para, como dices tú, llevar la carga de la prueba de que estas sustancias son 100% seguras. Sí, este reglamento entró en vigor en 2006 y desde entonces, bueno, claro, es un proceso lentísimo. Muy lento. Solo en elaborar el propio reglamento se han tardado 10 años. Claro. Bueno, de discusiones también, imagínate. Claro. Y de negociaciones. Las negociaciones han sido muy, muy duras. Claro. Pero ahora hay un plazo en el que progresivamente, desde el año pasado hasta el 2018, tienen que ir los productores incluyendo la información de las evaluaciones de riesgo, los riesgos que tienen las sustancias que utilizan en un registro de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, que a su vez tiene que publicarlo. Es decir, que todos tenemos acceso a partir de ya a esta información. Y entonces esto, digamos, es para las nuevas sustancias. ¿Qué se hace con las sustancias que ya hoy forman parte de nuestro ambiente? Esas sustancias también deben registrarse. Aunque se han hecho en el pasado. De hecho, REACH establece que lo que no esté registrado
dentro de su plazo determinado, uh-huh, es ilegal. Claro, claro. Entonces es una manera en la que por fin se va a controlar efectivamente qué sustancias se utilizan. De hecho, pues con lo que me comentabas antes del gobierno español, uh-huh, que no te había dicho nada. Sí, de los vacíos legales, digamos. Pues claro, uno de los problemas que tienen las autoridades competentes españolas es que no saben ni qué sustancias se utilizan, claro, ni cómo se usan, ni qué efectos tienen, ni en qué cantidades. No hay inventarios, no hay conocimiento, claro, sobre esta información. Pero vamos, que no es un problema de España en concreto, sino de casi todos los países europeos. Sí, Ningún gobierno tiene la información exactamente, sí, de qué sustancias, qué, sí, posibles efectos, y a lo mejor 500.000 de personas están, como pasó con el amianto, se mueren de cáncer debido a tal y tal sustancia y todavía no hay un reconocimiento. Sí. Lo bueno es que hay determinados países, mm, que sí que han tenido iniciativas de hacer inventarios y tener esta información. Mm. Los países nórdicos son pioneros, mm-hmm, en Europa a la hora de hacer nuevas propuestas, mm, de control. Bueno, empezando porque ellos se han planteado la meta de un medio ambiente libre de tóxicos. Claro. Entonces, a partir de este objetivo, todas sus acciones están dirigidas a lograr este objetivo, que quizás sea imposible, pero... Bueno, pero es casi una buena utopía, porque digamos que es el objetivo precisamente, exacto, también de ISTAS, ¿no? Que está, exacto, viendo no solo riesgos laborales para el trabajador, sino para el medio ambiente, que es donde desarrollamos nuestra vida y al final es el que nos afecta directamente. Claro, sí, sí. Y bueno, de hecho ellos hicieron también este planteamiento con los accidentes de tráfico. Su objetivo era cero accidentes y gracias a eso se ha disminuido muchísimo la cantidad de accidentes de tráfico. Entonces, bueno, esperamos que esto sea algo parecido, sí. respecto a las sustancias tóxicas. Muy bien, pues vamos a ver otra pregunta. Hemos hecho otra pregunta, bueno, varias preguntas, pero vamos a ver la siguiente pregunta que hemos hecho en la calle, que tiene que ver con las personas que trabajan con telefonía móvil. Yo creo que sí, por lo menos por lo que escucho en los medios de comunicación, pues sí, la antena puede ser un detonante de esterilidad, vamos. Todavía no hay una prueba, pero puede ser. Hay investigaciones sobre este asunto, pero todavía no han llegado a un punto fijo, no sé. Yo creo que sí. Además es que, vamos, no soy partidaria de los móviles, ni de las antenas, ni nada de eso. Yo creo que teníamos que volver a lo antiguo, al teléfono fijo. Hombre, supongo yo que si la colocan, no está captando señal ni está emitiendo y va a ser durante poco tiempo. Supongo yo que será perjudicial para el que vive al lado de la antena, ¿no? Pues mire, la verdad es que desconozco el tema de las relaciones con respecto a las antenas de televisión. No sé en qué grado puede afectar eso a las personas, pero bueno, si no repiten mucho ese tipo de trabajo, por ejemplo, si cada vez que fueran a montar una de esas antenas o tuvieran que hacer una reparación, fueran personas distintas, a lo mejor el grado de radiación que reciben es muy poco. Pues sería una buena medida para solventar eso. Pues esta pregunta era un poco también para hablar de los tóxicos, que nunca se habla mucho de los tóxicos de carácter físico, es decir, los campos electromagnéticos, las radiaciones no ionizantes, ¿verdad? Que igual que en el pasado tuvimos el problema de los rayos X, las radiaciones ionizantes, y la gente perfectamente hacía muchísimos controles de rayos X, como el que pues iba al doctor, ¿no? Y realmente no tenían o no veían el riesgo. Ahora con el tema de los móviles, ¿también tenéis un programa? ¿También la gente, sabéis si es consciente del el tema de contaminación electromagnética y el riesgo que puede tener? Pues en general no. Tampoco. No hay mucho conocimiento. Nosotros trabajamos mucho el sector de la sanidad, mm, pues por el tema de los aparatos de rayos X, uh-huh, y claro, en ese sentido sí es más evidente, claro, que puede existir un riesgo entre los trabajadores de la salud, pero en general el tema de radiaciones también está muy, sí, muy porque olvidado. Lo digo precisamente porque de hecho
hubo muchos cánceres de personas que por exposición laboral de hacer un test o un rayo X sin protección estaban expuestas a toda esta radiación que en este caso era ionizante. Uh-huh. Y el caso paralelo hoy en el siglo XXI es pues, la cantidad de trabajadores que están expuestos a reparar antenas o a estar muy cerca de antenas por trabajo. Sí. Y efectivamente digamos que esperamos no tener que pagar otros tantos millones de muertes de gente, ¿verdad? Antes que... Sí, sí, deberíamos aprender un poco de nuestros errores pasados. Claro. Y parece que de momento no se está haciendo, al menos con la velocidad que debería, porque mientras no se está tomando acción, hay trabajadores que siguen expuestos cada día. Claro. ¿Y vosotros cuál es desde la opinión, desde ISTAS? Porque sois uno de los grupos casi pioneros en Europa en este sentido, ¿no? Que está intentando llevar la problemática de riesgo laboral, incluso decías que eras representante en frente en Europa, en la Comisión Europea. En la Agencia Europea. En la Agencia Europea de casi muchos sindicatos o muchos grupos de sindicatos que casi representan a 60 millones de trabajadores, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo hacéis en Europa de cara a proteger a los trabajadores? ¿O qué se está haciendo al momento, aparte, imagino, de tareas de concienciación, que es lo que estamos haciendo desde la televisión, desde Veolia Televisión? ¿Qué se está haciendo a nivel en Europa? Pues bueno, desde ISTAS Comisiones Obreras estamos representando a la Confederación Europea de Sindicatos, uh-huh. que como decías, pues incluye a todos los sindicatos europeos, para asistir como observadores en la Agencia Europea de Sustancias Químicas. Allí hay varios comités uh-huh. que son los que de alguna manera están promoviendo que se cumpla y se controle el cumplimiento del reglamento REACH del uh-huh. que hablábamos antes, que de control de sustancias químicas en Europa. Uh-huh. Y es un papel muy importante porque por primera vez, desde luego es bastante novedoso e innovador, pueden participar en las tomas de... No tenemos derecho a voto, pero sí tenemos derecho a estar allí a decir. Y dar nuestra opinión y que se tenga en cuenta y para un poco mejorar la transparencia de los procesos normativos que nos afectan a todos. Claro. Pues hay una determinada área de sectores implicados e interesados, pues como pueden ser las ONGs de medio ambiente, hay otros representantes de ONGs de protección de los animales, de consumidores, y entonces nosotros vamos representando a los sindicatos europeos. Sí, y después pues discusiones que tenemos un poco a nivel europeo, nuestras batallas, digamos. Ahora mismo están centradas en la información al público, uh-huh. ya no solo a los trabajadores, sino al público en general. La normativa establece que hay que mejorar la transparencia uh-huh. al público y el nivel de información que uh-huh. se le ofrece, en este caso de sustancias químicas y los usos, uh-huh. y de momento pues, no se está haciendo de la forma adecuada, y entonces estamos pues peleando mucho los derechos de la ciudadanía a tener información ambiental. Claro, claro. Y además también, digamos, un poco lo que comentábamos antes, información para decidir si uno quiere tener ese trabajo o optar por ese trabajo o no. Es como si muchas veces comentaba o estaba pensando antes que es como si un poco un empresario te forzara a fumar. Eso sería inconcebible hoy en día, pero sin embargo el empresario, que a lo mejor poco conocedor del tema, sí te ofrece un puesto de trabajo que sí, que te hace, te da un ambiente que te expone a una serie de sustancias químicas tan o equivalentemente peligrosas como las del tabaco, pero como no se conoce, pues realmente uno se enferma poco a poco y al final, además, como no es de efecto inmediato, pues nunca hay casi una relación causa-efecto, ¿no? Sí, de hecho el problema de los cancerígenos es enorme porque en España se calcula que mueren entre 2.000 y 8.000 trabajadores al año debido a la exposición de cancerígenos en el lugar de trabajo. Uh-huh.
Estamos hablando de miles de trabajadores expuestos a sustancias que son cancerígenas y ni siquiera lo saben. Ni siquiera lo saben. Hicimos una encuesta a los trabajadores, pues, preguntándoles sus percepciones sobre el riesgo químico, los conocimientos que tenían y... o sea, era un tema casi unánime, que la gente no sabía que estaba expuesta a sustancias que podían provocar cáncer. Claro. Es un tema muy serio. Es un tema muy serio. Y de hecho antes comentabas también, y lo comentábamos antes, de el tema de las nanotecnologías, que se incluye como tóxicos. ¿Puedes explicar un poquito el tema de las nanotecnologías y dónde se pueden encontrar y cómo se puede evitar el riesgo? Las nanotecnologías han sufrido un boom de desarrollo espectacular. Ofrecen unas posibilidades infinitas y se están desarrollando pues, de una manera masiva. Estamos hablando de nanotecnología en prácticamente todas partes. Hoy en día se utiliza en miles de productos de consumo, en electrónica, en automoción, en textil, en alimentación, en cosméticos. Tenemos, por ejemplo, el caso de las cremas de protección solar, que muchísimas tienen nanopartículas. Y claro, es un problema, pues como hablábamos antes de la normativa, que siempre va un poquito por detrás, bueno, o bastante por detrás. Claro. De manera que hoy por hoy no les ha dado tiempo a regular la nanotecnología. Entonces, ni siquiera porque existe... Que se ha introducido antes que la ley. Exactamente. Sí, de hecho, creo que leí algún dato que era de por cada 100 millones de euros invertidos en el desarrollo de la tecnología, uno es el que 100. Se invierte en saber qué efectos podría tener sobre la salud humana o el medio ambiente. Claro, la desproporción es enorme. Sí. Y claro, ni siquiera existe una obligación de etiquetar o de informar al usuario en el trabajo o en el hogar, al consumidor, al menos que sepa que tiene que tiene, claro, claro. Sí, es como realmente como lo del tabaco. Antes no se ponía, ahora se etiqueta, no se deja comprar a menores, etcétera. Mientras que hoy en día se dejan los menores jugar con los móviles, tomar, bueno, ponerse sustancias como la crema o tomar alimentos que contienen estas nanopartículas. De hecho, vamos a ver otra, la última, una de las, no, de la segunda, la antepenúltima pregunta que hicimos en la calle sobre un tema del tema de cánceres y vamos a ver qué dice la gente. Está demostrado que sí, que los productos, los que eran los clásicos plaguicidas, entonces eso sí, y el amianto, si no es cancerígeno, sí ha sido precursor de muchas enfermedades pulmonares. Los antiguos te diría que no, fíjate, los de ahora te diría que sí. Sí, por supuesto, esto sin duda. El amianto y los pesticidas son el problema grande sobre el efecto cancerógeno. Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Hombre, si están muy expuestas y la exposición es muy prolongada, sí, está claro. Pasa que, bueno, actualmente con la tecnología que tenemos ahora y eso, las medidas de seguridad de trajes protectores y de otros aislantes, pues también pueden hacer lo suyo. Pero está claro que la exposición, si es muy prolongada, sí, al final sí va a acabar haciendo daño. Así que podría aplicarse a lo mejor lo mismo que he comentado antes, que no siempre sean las mismas personas, sino que eso se vayan intercambiándose de vez en cuando para que la exposición pues sea menos. O sea que como vemos, no solo ahora la ley sí que protege, sino que ya la población sí es consciente de los productos que en el pasado hacían daño. ¿Tú crees que va a pasar lo mismo o que vamos a hacerlo un poquito mejor esta vez? ¿Tú crees que vamos a tardar otros 100 años y tener que tener miles de muertes y de millones de personas sufriendo de enfermedades como cáncer o Parkinson o Alzheimer o problemas de reproducción que tenemos? Para que no solo la gente, porque hay dos formas, y esto lo hemos hablado en el último programa y lo hemos hablado con muchos profesionales, hay
está la vía, digamos, legal de prohibir y la vía preventiva, pero la vía preventiva efectivamente solo pasa si existe la información. ¿Tú crees que vamos a tener, y vamos a intentar ser positivos, pero crees que se están haciendo las cosas mejor a nivel informativo? ¿Tú crees que para esta serie de riesgos, igual que en el pasado era el plomo, era el amianto, eran los pesticidas, etcétera, para esta nueva etapa que son la nanotecnología, los transgénicos, los químicos, la radiación o campos electromagnéticos, en estos temas que la gente realmente no es consciente, aunque sí que lo es consciente ya de los problemas del pasado, ¿tú crees que vamos a hacerlo mejor y vamos a evitar más muertes? Hombre, yo tengo esperanzas en que sí sea. Yo también, yo espero que sí, por eso estamos haciendo el programa. Sí, yo creo que es importante tener en cuenta todos los puntos, los aspectos que hace falta mejorar. Sí. Entonces, bueno, sí es verdad que parece que se va a mejorar la información, a que se van a tener que evaluar los riesgos de las sustancias antes de ponerlas en el mercado, pero siempre es difícil, pues como estábamos viviendo ahora con la nanotecnología, es exactamente lo mismo que pasó con el amianto. Totalmente. Y no ha cambiado. La nanotecnología se está utilizando, se está desarrollando sin ese principio de precaución que cualquiera querría para sí mismo y diría, bueno, pues primero voy a ver si esto me va a ocasionar algún daño. Claro. Y si pruebo que es inocente, entonces lo pongo en el mercado. Claro. Pero digamos que los intereses económicos y comerciales están un poco por encima de los intereses sobre la protección de la salud sociedad. Y el medio ambiente. Entonces, bueno, es difícil, pues por ejemplo, lo que vemos ahora que mucha gente es consciente de que se han utilizado sustancias muy peligrosas, hubiera estado bien a lo mejor preguntarles si ellos creen que hoy por hoy se utilizan sustancias igual o más peligrosas, claro. Porque en el mercado hay 1000 sustancias que son cancerígenas y que se están utilizando cada día en los lugares de trabajo. Y hay 100.000 sustancias químicas, perdón, 100.000 bueno, en realidad, por lo menos. Hablamos de 45 millones de productos químicos diferentes en todo el mundo. En Europa, registradas en el mercado europeo, hay unas 100.000. Ya se cree por el preregistro este del reglamento que estamos hablando de 150.000 sustancias. Y realmente, pues eso, espero que sabremos más sobre estas sustancias. Porque ahora mismo, pues de estas 150.000 sustancias, sabemos exactamente los riesgos que tienen para la salud y el medio ambiente. Tenemos información de 141 sustancias frente a 150.000. Y las 45 millones de los que hablabas son las que no están registradas. Sí, esos son productos químicos. A productos químicos derivados y que contienen esas sustancias. Exacto, sí, sí, como combinaciones. Combinaciones, porque pero también las combinaciones habría que probarlas. Claro, de hecho, entre 2.000 y 5.000 sustancias se producen cada año nuevas. Entonces, claro, es una forma es una avalancha de producir tan masivamente y tan rápidamente que no tenemos tiempo de reaccionar y de controlar la situación. En Estados Unidos se registran 5.000 nuevas sustancias que se sintetizan, claro, porque el problema de los químicos no es que las sustancias químicas sean todas malísimas, porque tampoco es así. El problema es que el ser humano ha sido capaz de sintetizar artificialmente nuevas sustancias. Estas sustancias, ¿qué pasa? Que no existen en la naturaleza. Son artificiales. La naturaleza nunca. Y la naturaleza, de alguna manera, las rechaza porque no las sabe asimilar. Claro. Y los procesos biológicos no funcionan igual porque claro. No las reconoce. Claro. Y eso es lo que pasa en nuestros cuerpos, en los cuerpos de los animales y en el agua, en el aire. En el aire, claro. Porque además son como mucho. Algunos estudios de los que estábamos hablando hace. Bueno, un programa anterior. Eran la cantidad de estudios que se han hecho de biomonitorización de población en España y en Europa sobre sustancias que no solo son persistentes, sino bioacumulables. No solo el cuerpo
no sabe qué hacer con ellas, sino que no se puede deshacer de ellas, que eso es, digamos, sí, es un problema, un extra añadido, ¿no? Es un problema transgeneracional. Se podría comparar con la radiactividad, que durante generaciones siguen teniendo efectos, y la bioacumulación de sustancias es un tema muy preocupante. Pues, por ejemplo, en España, Greenpeace hizo una campaña de biomonitorizar los tóxicos que teníamos en el cuerpo, y hoy por hoy tenemos una media de 300 sustancias químicas que no tenían nuestros abuelos en sus organismos. Hoy por hoy tenemos una sustancia, bueno, un metabolito de una sustancia química que se utilizaba como pesticida, que era el DDT, que se prohibió hace ya 50 años, y hoy por hoy están naciendo niños que la tienen. Que lo tienen. Y esto es muy preocupante, y también es un tema que hay que tener en cuenta en el aspecto laboral, porque hay sectores que son más vulnerables y más sensibles, que deben ser protegidos, como son las mujeres. Las mujeres, además de que tienen una biología diferente. Pues tienen mayor contenido graso en sus cuerpos, entonces, claro, acumulan aún más sustancias químicas. Y luego el riesgo de pasarlo a los niños, porque, como decimos, esas sustancias de DDT pasaban al niño a través del cordón, bueno, de la placenta. Exactamente, ese es el gran reto que tiene la protección de la salud, porque las mujeres, cuando están embarazadas, a través de la placenta pasan los tóxicos a sus hijos, y cuando son lactantes, a través de la leche materna. Y claro, los niños, además de que no tienen ninguna culpa, son muy vulnerables. Estamos hablando de unos periodos críticos en su desarrollo. Claro. No están preparados para detoxificar las sustancias peligrosas en sus organismos. Claro. Y realmente, pues eso, el que nazcan con esa carga tan alta de tóxicos, ya está trayendo unas consecuencias gravísimas, como problemas de aprendizaje, de desarrollo, incluso deformidades. En Almería, que ahí es una zona de cultivo intensivo, que se utilizan muchos pesticidas, pues han nacido una gran cantidad de niños con deformaciones genitales, como criptorquídeas y hipospadias, que son testículos descendidos y penes sumamente pequeños, y es evidente la relación que tiene por la exposición a estos pesticidas tan peligrosos, que aunque ya se están prohibiendo muchos de ellos, la exposición continuará años y años, hablamos de generación y generación, por lo que decimos, que son persistentes y bioacumulables y se pasan de madre a hijo. De hecho, me ha llamado la atención lo que comentabas de las mujeres, porque tanto en agricultura como en peluquería como en limpieza son profesiones que las mujeres son muy feminizadas, y por lo tanto es un problema social, se lo pasan a niños, sean varones, hembras, y es transgeneracional, como decías. Hemos preguntado, esta es la última pregunta, en la calle, Sobre profesiones de riesgo. Vamos a ver, que hay un tema de peluqueras que es interesante, a ver lo que dice la gente. Yo creo que la de bombero. Por supuesto que sí, vamos, muchísimo más riesgo. Joder, me pones en un... Porque el bombero es riesgo, el cocinero también tiene riesgo. El peluquero, pues no sé hasta qué punto, pero también puede ser, no lo sé. El del peluquero me deja ahí en duda. Creo la del bombero, por supuesto. Sí, hombre, normalmente el bombero, por donde desarrolla su labor, debe tener más riesgo. Cierto es que el bombero interviene menos que un cocinero en una cocina, y según la gente que trabaja en la cocina y el estrés que tenga, y eso, también es una profesión donde no es peligrosa, no tiene peligro de muerte ni de invalidez ni nada, pero sí tiene cortes, tiene accidentes, en fin, cada profesión tiene su riesgo, pero la que puede tener riesgo en su vida, como de hecho hay muchos que fallecen en estos servicios, son los bomberos. Pues el bombero, por supuesto, que es el que tiene más peligro, porque tiene que, en situaciones extremas, tiene que entrar a lo mejor en edificios que están incendiados o derruidos. Entonces el bombero es el que tiene mucho más peligro, también por el tema de que
también tienen que... pueden encontrarse con cadáveres o con situaciones de peligro. El bombero está claro que es el que más se expone al peligro en esas situaciones. Después, cocinero y peluquero, pues si no tienen cuidado con las cosas, pues, pues a lo mejor tienen cierto peligro, pero muy poca probabilidad, creo yo. Pues como vemos, Tatiana, la pregunta estaba hecha precisamente para comparar, ¿no? Una profesión muy física donde el riesgo parece muy obvio, se va a caer o se va a caer por un andamio, se va a caer por el edificio que se está colapsando en llamas, o el peluquero que realmente poco a poco está asimilando una serie de sustancias químicas en los tintes, en los champús, en los suavizantes, etcétera, etcétera, las lacas, las espumas, que realmente, como vemos, la gente no es consciente para nada. No. Pero es muy interesante verlo porque la gente, el estado de consciencia de la gente realmente determina el grado de libertad que tiene esa persona para, pues bueno, decidir ¿no? Qué, sí. Qué profesión o incluso qué sustancias va a usar, porque de hecho hay sustancias en peluquería que son mejores que otras, que son ecológicas, que no perjudican al medio ambiente, que no perjudican a... bueno, a la persona que las trata, ¿no? Sí, de hecho, pues la probabilidad de morir que tiene un peluquero es más alta que la de un bombero. Por eso, y por eso... por desgracia, no, ellos no son conscientes, no, son no tienen conscientes. La información no. Suficiente como pues, eso, tomar decisiones informadas claro. sobre los productos pues que compra, alternativas, que exactamente, y bueno, y esto realmente, como vemos, es un problema... general, ¿no? De inconsciencia, de información, de falta de información. Bueno, nosotros desde la Fundación Vivosano, como siempre en nuestro web vivosano.org, www.vivosano.org, y también desde ISTAS, el web de ISTAS, en el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, podéis encontrar mucha información bueno, pues de todos estos temas. A mí me gustaría agradecerte, Tatiana, tu información y venir con nosotros a explicarnos también, como nos has explicado, la problemática de salud en el trabajo, y esperamos que con esto pues recibamos y recibáis muchas preguntas, que podamos ayudar a cada vez a más gente, vosotros, nosotros desde aquí, y bueno, pues esperando colaborar con vosotros también en un futuro. Pues encantados. Me despido y de nuevo muchas gracias por todo, Tatiana. A vosotros. Muy bien. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, por ver nuestro programa, por informaros y por comunicar todas estas noticias e interesante información a todos vuestros familiares, amigos, y por no dudar de verdad en poneros en contacto con nosotros desde Vealia Televisión o desde Vivo Sano, donde os podemos ayudar a daros la información que quizá y a corto, a medio, a largo plazo pues puede preveniros de enfermedades o de sufrimientos o bueno, situaciones que pueden poner en peligro su salud. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.